Bueno, vuelvo a estar aquí porque parece ser que no había subido el volumen y no me habréis escuchado. Así que vuelvo a empezar. Eh, inicio aquí mi decimocuarto día de ayuno en esta campaña global de ayuno por la tierra organizada por Extinction Rebellion, donde nos hemos unido más de 400 personas de 25 países para eh, hacer este ayuno por la tierra, para presionar a nuestros gobiernos para que tomen decisiones drásticas contra el cambio climático. Como hemos dicho otros días, en Gran Bretaña hay cinco compañeras que están haciendo ayuno indefinido eh, para que su gobierno actúe. Eh, y os eh, he intentado contar antes, pero no me habréis oído, os he intentado contar antes eh, unas cosas que comenté. Bueno, fui invitado en, a finales de 2019, justo antes de la cumbre del clima de Madrid. Fui invitado eh, por la Universidad de Vigo a dar la ponencia inaugural de las cuartas jornadas internacionales José Saramago. Y en aquella ponencia comencé mi, mi presentación hablando de un par de citas que un par de comentarios que hizo José Saramago, el premio Nobel de Literatura, en Argentina, la primera de ellas, en una entrevista en el año 2000, en la que dijo, yo sigo diciendo que la globalización económica, aunque no lo parezca, es una nueva forma de totalitarismo y que el poder económico, el poder real, no es democrático. El mundo necesita una forma distinta de entender las relaciones humanas decía Saramago. Y eso es lo que yo llamo la insurrección ética. Un poco más tarde, Saramago volvía a hablar sobre el tema de la insurrección ética, diciendo, yo creo que estamos necesitados efectivamente de una insurrección. Sí, una insurrección, una insurrección ética, pero no en el sentido corriente, moralizador porque en el fondo sería ir a lo mismo. Yo más bien diría una ética de la responsabilidad. Después, en 2004, escribió un libro, Ensayo sobre la lucidez, fue su título, donde Saramago se entretuvo con esa idea de la insurrección ética, hablando de una población de, donde la gente eh, hacía una insurrección a través de la cual votaban. Toda la población votaba en blanco en las elecciones. Y yo enlace esto de la insurrección ética de José Saramago, lo enlacé con Extinction Rebellion. Porque Extinction Rebellion es en definitiva una insurrección ética sustentada en la responsabilidad social que hemos adoptado cientos de miles de personas en todo el mundo, en los cinco continentes y que en definitiva es una insurrección ética para que nuestros gobernantes tomen decisiones frente a la gran emergencia a la que nos enfrentamos. En definitiva, comentaba yo en esta ponencia en la Universidad de Vigo, que yo me imagino que José Salamago se habría alegrado cuando hubiera sabido del nacimiento de Extinction Rebellion. También pensaba que como era muy pesimista, José Saramago habría dicho que, que no tenía demasiadas esperanzas en que tuviéramos éxito. Pero yo confiaba en que por lo menos le habríamos sacado una sonrisa al Premio Nobel de Literatura. Bien, ¿por qué en Extinction Rebellion estamos haciendo esta insurrección ética? Porque estamos haciendo desobediencia civil. Estamos rompiendo las leyes de forma no violenta, absolutamente no violenta, somos radicalmente no violentos. Pero estamos rompiendo la ley, porque estamos viendo que si no, no nos hacen caso los gobiernos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nos estamos jugando no solo nuestro futuro, nos estamos jugando el futuro de las generaciones que vienen detrás, no solo las generaciones humanas todas las generaciones de la comunidad de vida terrestre. Nos estamos jugando la supervivencia de la vida en la Tierra. Y eso nos obliga, por responsabilidad social, a adoptar las medidas que hagan falta, no violentas, aunque sea rompiendo la ley, para forzar a nuestros gobiernos a tomar decisiones frente a los poderes de los mercados que son los que están marcando las decisiones en los consejos de ministros de los gobiernos. De los gobiernos, sobre, bueno, sobre todo los occidentales, no, de todos los gobiernos del mundo. En definitiva, estamos pidiendo concretamente, aquí en España estamos pidiendo que se cree una asamblea ciudadana. Que se creen asambleas ciudadanas elegidas aleatoriamente entre la población civil, asesoradas por la comunidad científica y que sus decisiones sean vinculantes para los gobiernos. Queremos que se tomen decisiones contra el cambio climático desde las asambleas ciudadanas. Y vamos a seguir presionando para ello. Eh, parece que quieren sacar algo parecido, pero es algo muy descafeinado nada que ver con lo que estaba explicando. algo que no va a ser vinculante, de modo que no nos va a servir para nada. los mercados seguirán gobernando los gobiernos. Eh, y simplemente bueno acabar diciéndos que eh, después de la rebelión, eh, imposible que tuvo lugar en, en gran bretaña entre finales del mes de septiembre y principios de agosto y principios de septiembre, tendremos rebelión en madrid los días desde el 18 al 25 de octubre. Eh, vamos a hacer desobediencia civil en Madrid y os vamos a pedir que os unáis a Extinction Rebellion. No hace falta. Para formar parte de Extinction Rebellion hay muchos niveles. No hace falta estar en primera línea. No hace falta estar entre los que rompen la ley, entre los que de desobedecen eh, la ley. Eh, se puede estar simplemente en casa, eh, difundiendo en redes, se pueden hacer otros muchos trabajos de organización dentro del movimiento social que no implica riesgos. Claro está que necesitamos cuanta más gente dispuesta a asumir riesgos mejor, porque tenemos que hacerlo así porque si no, no nos van a hacer caso. Pero necesitamos que os suméis a la rebelión. De lo contrario, los mercados seguirán teniendo más fuerza que la población civil en los consejos de ministros. Eh, Karen Killing de Extinction Rebellion, Rebellion Ibiza y yo de Extinction Rebellion Granada continuamos con el ayuno. Eh, es nuestro decimocuarto día de ayuno y eh, mañana vamos a hacer una declaración importante. Así que atentas, atentos a mañana. Mañana hacemos una declaración importante. Eh, esperemos que sirva para algo y nada más. Simplemente eh, unidos a la rebelión. Necesitamos ser millones. Gracias.